televidentes y seguidores de las redes sociales. Me llamo Alba Gómez, soy ingeniera, actriz y colaboradora de Barcas Films. Nos encontramos en el jardín de la casa del director Miguel Ángel Castillo. Polifacético, es profesor de jardinería y paisajismo de la Universidad de Almería. Este jardín ha sido diseñado y construido por él mismo. Y aquí se han rodado algunas de las escenas de las películas de Prácticas y Retorno y Mariposas Libres. María del Mar y Mari son dos actrices que han participado en las películas de Miguel Ángel. A mi derecha, María del Mar García Rubira, licenciada en psicopedagogía, profesora y actriz, con experiencia en teatro y en cine. Su última obra de teatro es La Cerillera de Andersen, donde ha actuado como primera actriz y aparece también en la serie inglesa Always History. No solo eso, también es presentadora y coordinadora de bastantes acontecimientos sociales y públicos. A mi izquierda, Mari, técnico en fotografía, así como en efectos de caracterización. También es actriz, por circunstancias de la vida, y colaboradora con Barcas Films. María del Mar, ¿cómo contactaste por primera vez con el director? Lo hice a través de un casting online y un día me llamó para ofrecerme el papel de periodista de su película Prácticas sin retorno. Galardonado con un premio por su trabajo sobre los nuevos modelos de evaluación sobre los impactos medioambientales. Sí, bueno, es realmente gratificante saber que el trabajo al final ha dado su fruto. No obstante, ya no solo lo digo por el tema del premio, sino también por los cambios que se han producido en el sector por el Ministerio. ¿En qué se ha basado usted para redactar su libro? ¿Y tú, Mari, cómo fue en tu caso? Pues estaba en la Escuela de Artes con un compañero, a él lo fichó como actor principal y luego nos fichó a mí y a otra compañera más como actrices de reparto. Parece ser que estuvisteis las dos en otros proyectos. Cuéntanos, María del Mar. Sí, estuvimos en un cortometraje llamado Donde la tecnología no llega. Ahí interpreto a una profesora un tanto especial. ¿Necesitaba un trabajillo más prueba? Sí, un trabajillo personal para mí. Y al mes siguiente comenzamos con el rodaje del largometraje Mariposa Libre. Ahí hago de una estudiante francesa que viene de Montpellier, se llama Marie, y viene a realizar aquí a Almería su doctorado, su tesis doctoral. On m'a dit que vous étiez un spécialiste de l'épidoctère. J'aimerais faire ma thèse sur ce thème. Oui, j'ai une étude qui peut vous intéresser sur les lépidoptères du sud-est de la péninsule ibérique. Si loin. En Almería, dos hermanas la acogen en su casa y ellas viven una relación de amor-odio a la que Marie vive ajena. No se trata así una pareja, ¿eh, Cristina? Siempre lo has tratado a patadas. Y cuando lo has querido, lo has utilizado y luego lo ignorabas y esquivabas. Y era yo, Cristina. Era yo la que daba la cara por ti. Cuando llamaba o cuando venía a la casa. Es que tú no quieres a nadie, Cristina. Solamente te quieres a ti. ¿Que solo me quiere a mí? Tú sabes lo mucho que querían nuestros padres. Pero ellos solo tenían ojos para ti. Muy bien. ¿Y tú, Mari? ¿Dónde apareces? Pues la primera que ella menciona, yo hago de alumna lesbiana, de la cual yo pido ayuda a otra para que me apruebe un examen a cambio de unos favores especiales. Y en la segunda que menciona, yo participo en el equipo técnico, además de aparecer un poco en secuencia, en pequeñas partes. Parece ser que el primer largo no sigue un guión establecido por el director. ¿Quién me puede responder? Sí, pues verá, no sigue ningún tipo de guión para que los actores tuviesen más espontaneidad a la hora de realizar sus papeles. Y constaba de tres partes, en las cuales la primera tenían que ir en un convoy a los campamentos de Tinduf con todo nuestro amor. Que dice que ojalá que todo salga bien y que tengan una tierra pues, fértil y que todo salga bien. Podemos conseguirlo. Esta es la prueba de que ya lo hemos conseguido. Con nuestro mayor corazón. Para realizar un reportaje, la segunda trataba sobre el medio ambiente. Nos encontramos en el río Virche, uno de los afluentes del río Guadalquivir, donde podemos observar cómo sí que se conserva esa armonía entre flora, fauna y donde no se hace vigente la acción humana. Y la tercera trataba sobre los deportes de riesgo, en el cual se trata la escalada, que era en el cual yo estaba adentro. El autorrescate, o también lo utilizan mucho en espeleología y todo eso.
avanzas en un sentido y se queda bloqueado en el otro, entonces puedes hacer tracción y levantas tu cuerpo. Ajá, entonces la seguridad es fundamental. Bueno, en este deporte es fundamental, ¿no? Si no, te la estás jugando. Como falla algo... Esto, el gris que le enseñó antes el Pérez, esto sirve para asegurar. Esto también serviría para asegurar, pero hay mucha diferencia entre uno y otro. Este aparato, en caso de descuido del escalador, puede funcionar. Esto, sin embargo, tiene que estar pendiente con el cinturón de seguridad del coche cuando te pega el tirón. Pues directamente ya se bloquea. Elma, entre todas las escenas que tuvisteis que grabar, ¿cuál destacaría? A mí, por ejemplo, me gustó mucho el viaje que hicimos a Pino Genil, un pueblo de Granada muy bonito que no conocía. El entorno era muy bonito y ahí estuvimos en la casa de Maureen Booth, que nos contó cosas muy interesantes. ¿Grabados conmigo? Un día. Sí, y... No te preocupes. Bueno, yo, mira, tengo una cosa para ti. Un tesoro que tengo en el mueble. Te lo voy a enseñar. Increíble. Se son vos de papilón. Cuéntanos tú, Mari. Pues yo puedo contar la experiencia de Santiago de la Espada en Jaén, que fuimos un fin de semana 8 personas a una casa rural y nos lo pasamos súper bien bañándonos en el río y todo, pero siempre siguiendo las indicaciones del director. He venido con mis compañeros, mi peña, colegas, etcétera, a visitar la zona porque es un lugar que yo ya conocía de antes, me llamaba bastante la atención y quería que lo conocieran ellos también. Cuéntame, Mari, alguna de las escenas más dificilillas que tuviste que hacer. Bueno, pues yo pertenecía al grupo de escalada que se realizó en Granada y yo tenía que subirme a una pared muy escarpada para grabar la subida que estaban haciendo Leo y el Pérez. Y nos tuvimos que subir Marta Mancebo y Irene Martínez asegurándonos con arneses en pleno agosto con muchísima calor y tuvimos 3 días ahí para grabar toda la escena. Una situación bastante peliaguda. Cuéntanos tú, María del Mar, alguna de estas situaciones difíciles. Yo recuerdo cuando tuvimos que rodar en la montaña a más de 2.000 metros de altura. Para aprovechar el viaje fueron jornadas muy largas para no bajar y fueron jornadas muy difíciles. También tuvimos incluso que rodar de noche con luz artificial. ¡Mira! Han entrado Isabelas. Es la primera vez que se ve una en estas latitudes. María y Cristina, mirad, Isabelas. En Francia hay en abundancia. Yo tampoco las había visto nunca. Espero que sobrevivan aquí. Debe haber laricio cerca. Hay algo pesado. Esto os va a gustar más. Contadme alguna anécdota interesante que os haya ocurrido, Mari. Pues yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estuvimos en Santiago de la Espada, después de todo el día de estar grabando, nos poníamos a cocinar juntos en la casa rural, nos poníamos a cantar, a tocar la guitarra, a pasear por la noche, viendo las estrellas. La verdad es que nos lo pasamos súper bien. Muy divertido entre amigos. Cuéntame tu, María del Mar, tu anécdota. Yo también recuerdo muy buenos momentos de rodaje, pero recuerdo una noche que estábamos intentando cazar mariposas y horas buscando mariposas y no aparecían las mariposas hasta que por fin pudimos dar con ellas. Ahora que no está presente el director, contadme cómo estás durante el rodaje. La verdad que tiene siempre un trato muy cercano con todo el equipo, muy correcto y siempre pendiente de todos por si necesitamos cualquier cosa para ayudarnos y para facilitarnos el trabajo.
¿Y qué opinas tú, Mari? Pues sí, la verdad es que muy agradable. Aparte que si necesitamos cualquier cosa, ya sea comida, bebida, cualquier cosa que necesitemos y que para que estemos a gusto, él siempre está por la lava para ofrecérnoslo. Sí, la verdad es que es una gran persona y muy amable. Os agradezco a las dos, María del Mar y Mari, enormemente por haber tenido el placer de contar con vosotras para esta entrevista. Deciros que tenemos aquí al director, Miguel Ángel, por favor, pase. Vamos a echar una foto. Buenas, Miguel Ángel. ¿Qué me cuentas? Buenos días, Alba. Cuéntanos sobre tu película. Mi película, podemos deciros... voy a deciros poca cosa, pero una noticia muy buena. Ya por fin, después de todos los trámites burocráticos, hemos conseguido la calificación de las dos películas. Práctica sin retorno es para todos los públicos y Mariposa Libre para mayores de 7 años. Espero que os guste en el día de la proyección y que sea pronto. Son muy buenas noticias. Espero que pronto podamos verlo en proyección. Vale. Hasta luego.